En 1867, el secretario de Estado estadounidense William H. Seward llevó a cabo la compra de Alaska a Rusia por 7,2 millones de dólares estadounidenses. La falta de efectivo de Rusia y el deseo de que Alaska no cayera en manos británicas impulsaron a Rusia a vender el territorio a los Estados Unidos tras el fracaso de la guerra de Crimea. La compra se hizo efectiva el 18 de octubre de 1867, hoy recordado como el Día de Alaska. Aunque la compra recibió duras críticas en el momento de producirse, finalmente se vio como un negocio ventajoso gracias al descubrimiento de oro en Yukon. En los primeros tiempos de dominación estadounidense, el ejército, la marina y el servicio de aduana se hicieron cargo del control de la región. Pero la llegada de colonos obligó a cambiar el sistema de administración. En 1884 se nombró un gobernador y en 1906 se eligió un representante en el Congreso de los Estados Unidos, aunque sin derecho a voto. Ya en 1912 se declaró Alaska como territorio de los Estados Unidos, con un Congreso y gobierno propio. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alaska fue escenario de la batalla de las Islas Aleutianas entre las tropas aliadas y Japón. Y durante el conflicto se mejoraron las infraestructuras para facilitar la defensa del territorio con la construcción de la autopista Alcan. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría, se aceptó la entrada de Alaska en la Unión. El presidente de los Estados Unidos, David Eisenhower, firmó el 7 de julio de 1958 el Acta Estatal de Alaska, que abrió el camino para que el 3 de enero de 1959 Alaska se convirtiera en el estado 49 de la Unión. El 27 de marzo de 1964, Alaska sufrió los efectos de un terremoto conocido como Terremoto de Viernes Santo, de 8,5 grados de magnitud en la escala de Richter y que acabó con la vida de 131 personas y que arrasó muchas poblaciones de la región. Sin embargo, en 1968 se encontró petróleo en la región y tras la construcción del oleoducto Trans-Alaskiano en 1977, los ingresos debido a la explotación de los pozos petrolíferos contribuyeron a que la población se restableciera y a que se reconstruyeran las infraestructuras. En 1989 se produjo una nueva catástrofe al encallar el petrolero Exxon Valdez en el estrecho del Príncipe Guillermo y verter al mar entre 42.000 y 130.000 metros cúbicos de crudo, afectando unos 1.600 kilómetros de costa. Alaska está situado en el extremo noroeste de América del Norte. Fue el penúltimo estado en incorporarse a los Estados Unidos, sustituyendo a Texas como el estado más grande de la nación. Se halla rodeado por los océanos Ártico y Pacífico. Comparte frontera con Canadá
y está separado de Rusia por el estrecho de Bering. Alaska recibe el nombre del vocablo aleutiano, que significa tierra grande. Estados Unidos trató durante las primeras décadas del siglo XX de mejorar las comunicaciones de Alaska con el resto de los Estados Unidos por ferrocarril. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial y las batallas navales en las Islas Aleutianas con Japón cambiaron el rumbo de la política de los Estados Unidos en los asuntos de Alaska. Así, en 1942 se construyó en meses una carretera de comunicación, la autopista Alcan, para garantizar la defensa del territorio de Alaska, a la vez que se establecieron nuevas bases militares y se promovieron asentamientos civiles. Alaska es uno de los dos únicos estados, junto a Hawái, que forman Estados Unidos, que no limita con otro estado del país, y también el único estado no contiguo de Estados Unidos en Norteamérica continental. También es el estado más grande del país. El clima en el interior de Alaska es verdaderamente extremo. Los veranos pueden albergar hasta 30 grados, mientras que en invierno las temperaturas se desploman hasta alcanzar 46 grados bajo cero. De acuerdo a las oficinas del censo de Estados Unidos, la población estimada de Alaska fue de 731.449 habitantes. El 1 de julio del año 2012, un 3,0% de incremento con respecto al censo del año 2010. Debido a la gran extensión territorial de este estado, el más grande del país, la densidad poblacional resulta extremadamente baja, alcanzando solo el 0,4 por habitante por kilómetro cuadrado, en comparación a los 31 habitantes por kilómetro cuadrado de los Estados Unidos. Para hacerse una idea de lo que esto significa, si la isla Manhattan tuviera la densidad de Alaska, vivirían allí solo 24 personas. Según el censo de los Estados Unidos del año 2000, el 15,6% de la población se compone de pueblos indígenas de Alaska y el resto se compone de norteamericanos, con una amplia mayoría de pobladores blancos, 69,3%. Usted quedará impresionado de Alaska. No importa si es cazador, pescador, fotógrafo, naturalista, documentalista o alguien que disfruta de la nieve o que simplemente ama la naturaleza de esta manera salvaje e intacta. Pero si va a Alaska en verano o invierno, debe recordar siempre que esta es todavía una tierra salvaje. Tome siempre precauciones de seguridad, como por ejemplo, hacerle saber a alguien cuál será su destino y movimiento. Los inviernos pueden ser muy duros y devastadores, así que asegúrese de empacar mucha ropa para climas fríos. Durante los veranos, los peligros más grandes son los osos. Hay quienes recomiendan atar campanitas a sus mochilas y siempre llevar un spray de autodefensa. Es la última frontera. Alaska, con su extenso trecho de naturaleza primitiva, es muy posiblemente el estado más bello de los Estados Unidos. Su nombre proviene de una palabra esquimal que significa grandes tierras, palabra que solo empieza a descubrir sus costas casi infinitas, sus innumerables entradas de agua y fantásticas cadenas montañosas cubiertas de nieve. La belleza de esta región te transporta a soñar
dentro de tu propio sueño. Thank you.